Señores autoridades, lo que tenemos una gran expectativa de parte de la población, tanto de este distrito como que también del nivel de Arequipa. Y es así que se han inscrito 180 estudiantes que están distribuidos en diferentes horarios y que además van a poder desarrollar sus habilidades en el campo de la computación, electricidad, también carpintería y tallado, y también soldadura. Entonces, ha habido una respuesta inusitada. ¿Y eso qué significa? Que estamos en el camino correcto. El progreso está en sus manos. Su salud está en sus manos. Tomen la decisión correcta, que ya lo han hecho desde el momento que se han inscrito. Ya lo hicieron. Pero ahora queda en ustedes continuar y terminar el camino con éxito, en la que yo me voy a sentir satisfecho de saber que tengo una población preparada, una población que no se va a quejar por lo que puedan hacer sus autoridades de turno, sino una población que está dispuesta a esgrimir situaciones para salir adelante. A todos ustedes, felicitarlos por la buena decisión que han tomado. No pierdan la oportunidad que se les está presentando. Hagan el esfuerzo necesario para culminar estos cursos. Olvídense a veces de algunas tareas diferentes, pero esto es algo muy importante en sus vidas. Y yo más bien les agregaría algo. Lo bueno que vean, transmítanlo, porque nosotros queremos, hoy día que hay muchísima gente, mañana queremos mucho más. Y si se agranda, no importa, pues veremos la manera de cómo hacerlo. Pero la satisfacción de la universidad va a ser cumplir con capacitarlos a ustedes y, si es posible, doctora Mercedes, hacerlos mejores ciudadanos. Parte de la educación, parte de la habilidad del maestro, del profesional, es ser un buen ciudadano.